No. No, 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 no. A mí me da algo. No, 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 yo los vi, yo. No, es que me da algo. Me da. Me da. ¡Mamá! Mamá. Mami. La cabeza. Ahí. Mamá. Cosita, se ha quedado dormidita. Ay, qué bonita, Cosita, parece una ratoncita. ¡Ah, Cosito! ¿Cómo hacemos para meterla en la casa sin que my mother se dé cuenta? Por la cochera. Yo creo que es una buena idea. Reinita, por favor, despierta. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no reacciona? No lo sé, pero parece que ahora sí colapsó. Ayúdenme a levantarla. Vamos, hay que llevarla al cuarto. Vamos. Por aquí, chicos. Por acá. Vamos. ¿Dónde está mi cartera? Nadie se mueve, me roba. No, está bien, tu cartera está bien. Tranquilita. Reinita, yo creo que... tú necesitas vacaciones. Chiquita, despierta. Ay, ¿dónde estoy? ¿Todavía te duele la cabeza? Un poquito. Bueno, no te preocupes que acá te vas a recuperar del todo. Pásame tu cartera. Hay un mercado. Cosita, ¡guau! Esta casa parece un castillo. Vacaciones. No fue idea mía, Reinita. Fue idea de ellos. Pero quizás tengan razón. Tal vez necesites descansar fuera de Lima, ¿no? No nos sirves para ir detrás de la bozofana, ¿no? No, mamita, lo que dice mi papá es verdad. Fue idea nuestra. Además, nosotros no vamos a permitir que mi papá se vaya a Mosefú. ¡Dayo un guyo! No, tampoco, Reinita. Yo me quedo acá en Lima. Claro, mi papá no nos dejaría solos. Puede ser. ¿Por qué no vas a visitar a mi abuelita? ¡Mi mamá! Mami, tranquila. Ya ves, ma, te haría muy bien ir a visitarla y, y quedarte unos días. Sí. El tiempo que tú creas necesario. ¡No lo hice para deshacerse de mí, no! No, mamita, no digas esas cosas. Nosotros te queremos mucho, mamita. Sí, y queremos que estés más... más tranquila. Te vamos a extrañar. Sobre todo yo, Reinita. No dejaremos de pensar en ti. Bueno. Puede ser. Te mereces ese descanso. Después de todo lo que hemos pasado, necesitas que tu mente respire. Sí. Sí. ¡Pero no estoy loca! No, Reinita, tú no estás loca. Estuviste sugestionado, nada más. Nada más. Entonces, ¿te vas donde los abuelitos? Sí, me voy a Ica. Me voy. Voy a hacer mis maletas. Ya. Pero antes... ¡Aló, mamá! ¡Mamá! ¡Escucha! ¡No grites! No ha pasado ninguna desgracia. Me voy para allá. Muchas gracias.
gracias por las atenciones brindadas. Se nota que son muy buenas personas. Sí, lo somos, pero era lo mínimo que podíamos hacer. Sí, porque tú fuiste la culpable, porque tú te lanzaste encima de mi carro y sí, somos muy buenas personas. Además, no podíamos dejarla ahí tirada al intemperie, cosita. No, y en la comisaría, con esos policías que hacen preguntas tan incómodas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, de pronto me dio un fuerte dolor de cabeza. Yo creo que es mejor que regrese a la clínica. ¿A la clínica? ¡No, no! Pero si ellos dijeron que ya estabas muy bien. Sí, pero tiene que descansar. Sí, tiene que descansar. Hay que llevarla al cuarto de... ¿De servicio? ¡No! Al cuarto de mi hijo, donde ella puede descansar hasta que se recupere del todo y yo pueda recuperarme de este sentimiento de culpa tan terrible. Ok, Monserrat, te voy a llevar al cuarto de Nicolás para que descanses, así los males que te aquejan cesarán. No llores, porque me voy a contar que me emociono. Yo soy actor, entonces las emociones están a flor de piel. Es que no tengo a dónde ir. Ustedes han sido muy buenos conmigo, pero tampoco me voy a quedar aquí muchos días. Eso sería abusar de su confianza. Pero no. Nosotros queremos que te recuperes, así que tú tranquila, no pienses en el futuro. Concéntrate en el ahora, ahorita. Es imposible que no me preocupe cuando estoy en una ciudad donde no tengo a nadie a quien acudir. Es probable que tenga que dormir en la calle. Y justo ahora está haciendo friecito. No, yo no voy a permitir que eso ocurra. Te lo prometo. Yo te voy a cuidar. ¿De verdad? Sí. Así que ahora... Basta ya de angustias, deja los problemas, olvida las penas. Oh, yo sé que todo estará bien, sí, todo irá bien. And we want you to sleep well tonight. Let the world turn without you tonight. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Sleep and I shall soothe you, calm you, and anoint you mirror for your hot forehead. Then you'll feel everything's alright. Yes, everything's fine. And it's cool and the ointment sweet. For the fire in your head or feet. Close your eyes and relax. Think of nothing tonight. Llegó la hora de partir. Ay. Te vamos a extrañar mucho, mami. Yo también a ustedes, hijos. Reinita, el taxi está abajo. ¿No prefieres que te acompañemos al terminal? No. No hace falta. Su padre me va a acompañar. Ay, mami, que me fuera por tanto tiempo. Además, después me da la llorona, tiro moco por gusto. Como tú quieras, mami. Vamos. Vamos. Chao, mami. Pórtense bien, ¿ah? ¿Eh? Ah. Y vigilen a su padre, ¿eh? Ya. Diosito. Cuídate, mamá. Chao, mami. Ay, a mi mami le va a hacer muy bien irse por unos días. Necesita descansar. Y nosotros descansar de ella. ¿O me equivoco? No hay duda que he tenido mucha suerte. Me atropelló la persona indicada. Ay, pero ya me aburrí de estar siempre encerrada. Necesito respirar aire puro, aunque sea un minuto. Y a lo mejor me enteré dónde estoy. Llegó del norte, de Monserrat para todo el Perú. ¡Qué lindo!
matar. La Montsevoana. Me gusta. La Montsevoana. Qué belleza. La Montsevoana. Qué rico. La Montsevoana. Ahí. La Montsevoana. Bueno, descansaré de las lomas. Ya vas a ver que cuando regreses del viaje vas a estar como nueva. No vas a volver a tener ninguna de esas alucinaciones, reinita. ¿Quién diría? Regresé a las lomas. ¿Te sucede algo, reinita? No, nada. Debe ser otra de mis alucinaciones. Señor, vamos rápido, necesito viajar ya.